Chicos, bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Caro, para los que no me conocen, y arranquemos ya con esa intro. Un poco tarde, sí, un poco tarde. Para los que saben, mi cumpleaños fue el 31 de mayo, estamos a 12 de junio. Este video con suerte lo ven mañana, así que, o sea, un poco tarde. Pero como saben, es tradición en este canal, o por lo menos arrancó hace como 2 o 3 años, de hacer la torta de mi cumpleaños. Y acá vamos a estar. ¿El año pasado hice la torta de mi cumpleaños? No lo sé. Sí, la hice, fue la competencia con Paulina. ¿Eso fue el año pasado? Siento que fue hace 5 años atrás. Recuerdo que un año hice la chocotorta con forma de 28. Claro, el año pasado cumplí 29, hice la torta esa con los M&M's y los confites cayendo. Y este año vamos a estar tratando de hacer esta torta que están viendo en pantalla. Señora, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Me lo voy a jugar, cumplí 30. Chicos, todo o nada. ¿Y por qué estoy haciendo la torta ahora y por qué no la hice hace 12 días atrás? Es más que nada porque me fui a festejar mi cumpleaños a España y quiero poder disfrutar y comerme mi torta de cumpleaños. Hice una torta bastante grande, así que dije, la voy a hacer a la vuelta. Tebas, me vas a tener que cantar el feliz cumpleaños. Otra vez. Tu cumpleaños, Carolina, y hay que festejarlo. ¡Ey, es un día genial! Ojalá esto salga, tipo, ojalá. Chicos, es re complicado, me da que me va a quedar una torta mutante. En serio, cumplí 30, había que hacerlo a lo grande. Obviamente, dejale like a este video, me puedes dejar feliz cumpleaños atrasado si se te olvidó. Sé que a muchos se le olvidó decirme feliz cumpleaños. Sin dar más vueltas, vamos a mandarnos al muere y vamos a tratar de hacer esta torta. Instrucciones, este video te muestra cómo armar la torta, pero no te muestra cómo hace el buttercream, por ejemplo, que yo estuve viendo, ese buttercream es súper blanco y me da la sensación de que es hecho con merengue suizo, así que vamos a estar haciendo eso por primera vez, tipo por primera vez, ojalá salga porque solo tenemos un intento acá. Sí estoy notando que nunca le puso verde, pero la torta tiene verde, o sea, puso solo, tal vez cuando se mezcló el amarillo con el azul se formó el verde. No lo sé. Espero que estén preparados para esto porque yo estoy más perdida. O sea, primera vez que vamos a hacer buttercream con merengue suizo. Al parecer lo que necesitamos son claras. Yo voy a estar usando 5 claras. Igual les dejo las cantidades en la cajita de información. Si es que llega a salir esto. Tipo, si no llega a salir, olvídense de las cantidades. Esto le voy a incorporar azúcar. Un montón de azúcar. Quedar con una consistencia así súper rara. Y obviamente tenemos que disolver el azúcar. Pero hay que tener mucho cuidado de no cocinar las claras. Lo voy a llevar al fuego. Acá una ollita con agua caliente. Creo que le puse mucha agua porque esto como que no debería tocar el agua. A ver. ¿Tocó el agua? Ah, no, no toca el agua. Voy a poner fuego a medio bajo. Voy a hacer como un baño María y voy a estar ahí revolviendo hasta que se disuelva completamente el azúcar. Señores, esto se supone que está cuando vos pones los dedos así y no sentís azúcar, que ya se disolvieron completamente, así que en ese momento ya está. Todo lo que digo, tómenlo con pinzas porque yo solo repito lo que escucho en el video que estoy siguiendo. Yo meto los dedos acá, además de que tiene como otra consistencia ahora, no se sienten los granos de azúcar. Y sobre el video es que esto ahora hay que batirlo hasta que esté a temperatura ambiente, porque no le podemos agregar la manteca hasta que no esté a temperatura ambiente, pues se nos va a derretir la manteca y nos va a quedar cualquier cosa. No sé si entienden lo hermoso que se ve esto. Le acabo de dar duro y parejo durante, no sé, 3 minutos o 4 minutos. ¡Oh, chicos! Igual a esto hay que agregarle la manteca todavía, pero esto está hermoso. ¡Está re rico! A esto yo espero que estén preparados porque hay que agregarle casi un pan de manteca. Chicos, todo esto va, esto es medio kilo, hay que agregar 400 gramos y algo. Empezar a tirar la manteca de a cucharadas y vamos a ir batiendo al mismo tiempo. Creo que tenemos un problema. Creo que esto se me cortó o esto está bien así. Es que no lo sé, como es la primera vez que lo hago, no estoy muy segura y me da que esto se cortó todo. Y yo seguí las instrucciones del señor, maldita sea. No puedo creer, para mí se me cortó, ¿eh? Tengo acá un bizcochuelo que hice ayer. Esta va a ser la primera capa de la torta. Miren que esta es mi torta de cumpleaños, loco, no puede ser. Tipo, no puede ser, va a quedar horrible. Para mí esto se recortó, pero bueno, voy a ponerlo ahí.
Si esto no tiene que quedar así. O esto le falta. Tipo, falta que... Ay, no lo sé. Pero bueno, esta va a ser la primera capa. Un toque el brillo, a ver si se ve, pero parece ricota o algo. ¿Qué es eso? ¿Por qué quedó así? No, 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 no. ¿Se separa? ¿Se... No, 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 qué horror, chicos. Yo no puedo usar esto. Tipo, no puedo usar esto. Miren, no, es que no entienden. No lo puedo como emprolijar. Disculpen, pero yo voy a usar esto, pero no puedo poner esto en mi torta. No puedo creer que acabo de desperdiciar 5 claras y medio kilo de manteca. No se puede fracasar tanto. Segundo intento, voy a hacer buttercream normal que lleva manteca, esencia de vainilla y azúcar impalpable y ya está. Lo primero que voy a hacer es batir la manteca hasta que quede una cremita. Realmente no me merezco tener un canal de cocina, señora, por favor. Bueno, vamos de a poco. Una vez que nos queda algo así, ven como quedó como una cremita y la manteca está bien, pero bien pomada. Esto bastante porque, claro, yo no pensé que iba a tener que hacer esto, no. Entonces solo había dejado una manteca fuera de la heladera para que se ponga a temperatura ambiente. Y ahora voy a empezar a agregarle el azúcar, que obviamente hay que tamizar el azúcar. Vamos a ir de a poquito. Esperar un poco con la espátula, porque si no va a salir volando para todos lados. Ahora voy a empezar a batir y agregar azúcar impalpable y seguir batiendo y más azúcar impalpable hasta que quede formado el buttercream. Gente, es muy normal que la cocina te quede así después de hacer buttercream. ¿Cómo tiene que quedar? Estoy más contenta con esto. Y también le agregué un chorrito de leche que me olvidé de filmarlo y la esencia de vainilla, pero fue muy poquito nada más. Y miren esto, qué hermosura. Siento que no se va a pegar porque como tenemos la otra capa abajo, la recagamos con la otra capa. Pero bueno, mucho mejor con esta. Así me quedó la primer torta, tipo la base. Obviamente, como dije antes, no tiene que estar muy pero muy prolijo, pues después lo vamos a tapar. Esto me lo tengo que llevar a la heladera hasta que se endurezca, así que me lo voy a llevar y voy a hacer la parte de arriba de la torta. Matar a alguien, o sea, literal, esta torta me está sacando canas verdes. Basta, chicos. Está saliendo como lo planeaba o lo esperaba. Voy a mostrar el problema que estoy teniendo ahora. Voy a hacer 4 colores de buttercream. Y claro, chicos, yo no pensé, o sea, que me iba a quedar corta de buttercream. Y no tengo más manteca. Tipo, no tengo más manteca porque yo no contaba que lo iba a tener que hacer de nuevo. Y no me alcanza para el cuarto color. Y estuve buscando y encontré esto. Tipo, chicos, reza Malena para que esto alcance. O sea, ya estoy esperando un milagro para que esto salga bien. Si esto sale bien, se suscriben todos al canal porque esto en serio va a ser un milagro. Espero que esto alcance porque el problema es que estamos haciendo cuarentena y no puedo salir de casa. Así que me quedé sin manteca. Tipo, no tengo más manteca y tampoco tengo más buttercream. Así que en serio, reza Malena. ¡Sí, pedile a Dios! ¡Dios, por favor! ¡Madre, por favor! Te acabo de tener todo el buttercream de los distintos colores y los puse en mangas. Hace como 2 capas de puntitos, así que hace como ahí. Ahí. Chicos, ahí es como tiene que ir. Ay, no, esto va a ser tan complicado. Bueno, es que en este video van a poder ver todo lo que te puede llegar a salir mal con esta torta. Vamos con el azul. Voy a ir ahí y voy a hacer como... ¡Tiki! ¡Wup, wup! ¿Está bien ahí? Ay, chicos, qué quilombo. Vamos con el amarillo. Ahí. También hacer puntitos. Porque usé mucho espacio para el violeta y ahora no me queda espacio para los demás colores. No. Último, vamos con el rojo. ¡Desastre! ¡Por favor! No, 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 qué horror. Parados, porque ahora llega el momento de tener que esparcir esto. Y se supone que con una espátula voy a estar usando esta. Cuenta de 2 y a la cuenta de... Bueno, 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 bueno. Está tan mal. Siento que necesitamos... violeta, como que hace falta más violeta, pero no está tan mal. Llenar acá estas partes que le falta violeta y voy a volver a pasar. ¡No! Soy muy fan. Ahora necesito que me quede así toda la torta, no solo esta parte. Limpiando entre tanda y tanda. Voy a rellenar un poco más con violeta algunas partes. Obviamente. Sí. No, 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 no puedo creer.
No lo puedo creer. Al fin algo que me sale, guacho. Así me quedó la torta. Estoy muy, pero muy orgullosa. Voy a ir despacito. Acá hay unas partes que quedó con colorante, pero la verdad que me gusta. Tipo, como que siento que le da un poco más de textura. Fue lo mejor que pude hacer. Obviamente hay partes que no me quedaron tan prolijas, pero para hacer la primera vez que hago algo así, yo estoy muy contenta. La parte de arriba de la torta es más chiquita, así que con suerte es mucho más fácil de hacer. Lo que voy a hacer es una gran tira de buttercream, en vez de hacer un montón de puntitos. Y por último, el rojo, que bueno, en este caso es rosa. Agarrar ahí y voy a empezar a girar, sacar el excedente, limpiar con una servilleta. Agarrar ahí. ¡Miren eso! ¿Y vieron que sí aparece el verde? Se termina mezclando el azul con el amarillo. Y de hecho, cuanto más saca, como que se mezclan los colores. Todo, siento que me volvió el alma al cuerpo porque pensé que esto iba a ser un fracaso. Como venía este video, yo dije, esta no la salvamos. Digo, que esta no hay chance que la salvemos. Pero no, tipo, la estamos remando re bien. Damas y caballeros, les presento en sociedad. No tengo palabras. Primero que quiero hacer es medio completar, porque acá quedó bastante bien, pero partes como acá que quedó, ahí se ve el agujero ahí adentro, hay un cráter. Entonces quiero rellenar ahí. Yo quiero hacer lo mismo en la parte de abajo. El cream violeta que me sobró, y no sé si esto va a quedar bien, pero lo voy a intentar. Voy a hacer ahí como piquitos, como estrellitas. O sea que mi buttercream es como muy líquido, no tiene tanta consistencia, pero bueno, está quedando bastante bien. Voy a llevar a la heladera un toque para que se solidifique, porque en serio mi buttercream está como muy, pero muy líquido. Me adelanté, hice algunas decoraciones, hice unas nubecitas, después hice algunas pelotitas, hice un cosito acá, unas estrellitas, y después hice esto, pero estoy viendo, o sea... ¡Rip! No sé qué pasó. Se rompió. Y es como que está todo despegado. No se llegó a pegar. Y no solo eso, que este también se rompió acá. Les tengo que mostrar esto que estoy haciendo porque es épico. Miren, estoy pintando merenguitos, gente. Con suerte quedan bien y no se desarman todos. Pero lo que estoy haciendo es agarrar estos merenguitos. Tengo acá un poco de colorante. Entonces agarro una brocha. O como así. Los voy como... más o menos. Y voy cambiando de colores. Y voy como... tiqui, 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 tiqui. Arranquemos a enchular esta torta lo mejor posible. Y acomodarla. Uya, uya, uya. Yo espero que esto se la banque. Es enorme mi nubecita encima. Bueno, chicos, mis merengues son enormes. ¿Qué hago? ¿Los pongo en la parte de arriba? Poner esto acá. Enormes estas nubes. Voy a poner una nube ahí. Entonces hice como estas pelotitas como para ir pegando por toda la torta. En serio, hice todo muy grande. Iba la decoración, pero cuando traté de agarrarla se me rompió toda. O sea, rip, mal. Se me rompió, pero mal, mal, mal. Así que no la puedo usar. Así que ya sé que esto no tiene nada que ver, pero para tratar de salvarla voy a ponerle como unos merenguitos acá arriba. ¿Qué opinan? No lo sé, tipo, todavía no sé si me gustó o no. ¿Me vas a cantar? Voy a cantar. Es que si no pasa en YouTube es como que nunca pasó. No. ¿Qué? Que los cumpla feliz. ¿Por qué hay en que el... que los cumpla feliz. ¿Qué? ¿En el medio de la torta? ¿Por qué en una esquinita? Porque no se puede. No, no, mi TOC no me deja. ¿Que la pongan ahí en el medio? Sí, ahí en el medio. Cumpla feliz. Que los cumplas este. Que los cumpla feliz. Hoy es un día especial. Hemos perdido la cabeza, yo he perdido la cabeza. Hemos logrado. Me voy a cambiar porque estoy llena de buttercream. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal, de dejarle un super like. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.